Yo habría dado por ganador a la lista 2. Buen día, Néstor. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué resolvió finalmente? Me imagino habrá sido la misma junta electoral, habrán estado presentes las autoridades actuales de Copetel. ¿Qué se resolvió anoche? Bueno, lo que se hizo ayer fue abrir la urna número 7, la famosa urna del conflicto. Ahí estaban presentes tanto gente del INAES como los apoderados, naturalmente, y la junta electoral. Ahí, al hacerse el recuento, el escrutinio definitivo, arrojó un número que en términos globales ha llevado a una ligera diferencia mayor de la que ya existía antes. Que era de 50 votos. Era de 50 y pico de votos. Ahora se ha transformado en casi 80 porque hemos pasado a tener 305 votos. La lista número 2 y la lista número 1, 220. Estos números entonces le dan a ustedes los consejeros suficientes dentro de los 11 del Consejo de Administración para tomar la conducción de Copetel hoy mismo. Efectivamente. A las 12 del mediodía nos comunicaron que haríamos la sesión de consejo por la cual asumiríamos los 4 consejeros titulares y los 2 consejeros suplentes. Escapano, bueno, finalmente hoy, entonces a partir de las 12 se hace el recambio de consejeros, hay una alta probabilidad que usted quede como presidente entonces del consejo. Es una probabilidad, pero realmente hay dos situaciones que queremos aclarar. Por un lado, hay otro consejero de nuestro grupo también que podría llegar a quedar él. Y por el otro lado, no queremos todavía hacer anuncios porque querríamos terminar de conversarlo esto entre los 11 consejeros, los 5 actuales que están, con el ánimo de marcar, digamos, una actitud que a ver si nos puede acompañar durante toda la gestión, que sea, no digo necesariamente de consensuar todo, pero sí por lo menos tratar de que se entienda que tenemos una actitud diferente, en fin. Néstor, ¿cómo se elige al presidente entre los 11 consejeros? ¿Cuál es la metodología? La metodología es sencillamente, se hacen propuestas y a mano alzada, cada cual resuelve por el candidato que mejor le parezca. ¿Y a mayoría simple resulta el ganador? Mayoría simple, 6 a 5, efectivamente. ¿Qué saben de los números actuales de Copetel? ¿Cómo reciben o se van a enterar una vez que se sienten? No tenemos datos, pero sí extraoficialmente se pagaron los sueldos de este mes de junio, es decir que hay, digamos, una tranquilidad económica que la queremos corroborar ahora. Nos parecía que no podía ser de otra manera, sinceramente. Usted, en la previa y en lo que fue un poco una especie de campaña electoral antes de la Asamblea del 25, ustedes marcaban que las cosas que se han hecho bien no se van a tocar. Se van así profundizar algunas acciones y algunas producciones a futuro. Claro, porque realmente esto de hacer borrón y cuenta nueva en estas instituciones no se puede. Acá no todo ha estado mal, yo lo diría de otra manera. Muchas cosas han estado bien y nosotros, claro, vamos a revisar de acuerdo a nuestra personalidad, de equipo que tenemos. Vamos a revisar algunas cosas, algunas las vamos a profundizar, otras a lo mejor las tengamos que desechar. ¿El contrato de la fibra óptica? No, nosotros queremos verlo y nada más. No es que estamos diciendo vamos a desarticular lo que se hizo hasta ahora. Lo que pasa es que sí, debemos confesar que no tenemos la más mínima idea de hasta dónde se llegó. Sí creemos que es lo que nos han dicho, que esto está, se hizo una apertura de sobres, por la cual el sobre técnico fue lo que se abrió, pero no el económico. Así que en ese sentido confiamos que entre hoy y los próximos días vamos a estar sabiendo. De todas maneras llegan a la gestión con algunos ejes prioritarios, ¿cuáles serían? Lo que hemos venido diciendo justamente en la pre-campaña, que nosotros entendemos que Copetel está sufriendo desde siempre altibajos. Nos va muy bien con el gas, nos va muy mal al año siguiente, con telefonía venimos cayendo desde hace 11, 12 años, con internet que veníamos bien, ahora este último balance nos dio negativo. Entonces nosotros creemos sinceramente que hay que hacer aperturas a nuevas actividades de servicios o producción que les sirva a los socios, que les sirva a la comunidad y que mejore la, digamos, este número final que tiene que tener Copetel todos los años, que es llegar equilibrado. En esto es crucial la relación con provincia. ¿Tendrán que recomponer algunos lazos?
más que recomponer la relación que ha habido, entiendo la pregunta, Fernando, lo que quiero decir es esto, la COPETEL no ha tenido problemas con la provincia y nosotros esperamos tampoco tenerlo. O sea que en ese sentido no queremos mezclar aquellas diferencias que ha habido eventualmente dentro de la política con la institución COPETEL. Néstor, con respecto a la Fundación Cooperar, ¿va a haber algún cambio o todavía esto también lo tienen que ver en los próximos días? Pero cambios positivos en el sentido de ampliar los cursos, los talleres, desarrollar más actividad social. Eso está dentro de nuestro ADN, así que lo vamos a seguir avanzando, mejorando lo que haya que mejorar, y las cosas que deben quedar, quedarán, ¿no? Lo que nos interesa mucho es volver a insistir mucho con los pequeños créditos, como tuvimos oportunamente, que lo manejamos desde Cooperar. Recuerdan el banquito de los pobres, que funcionaba muy bien porque eran unos poquitos pesitos, 99% de devolución, así que eso creemos que lo vamos a incentivar. Bueno, van a quedar algunos consejeros de la actual conducción, incluido el propio Juan Carlos Martínez. ¿Piensan mantener una relación fluida? Hablando se entiende la gente, dice, ¿no? Claro, claro, es lo que venimos insistiendo. Es más, en algún momento ha habido alguna comunicación interna que nos favoreció llegar a también a estos resultados, ¿no es cierto? O sea, la comprensión, darse cuenta que, en fin, nuestra actitud debía ser lo suficientemente madura como para responder a un pueblo, porque no solamente los socios de Cooperar. Néstor, por último, ¿cómo queda la mesa de los 11 consejeros? ¿6 de la lista 2? 6-5, ¿verdad? Efectivamente, 6-5. Los 6, incluyendo a Domínguez, claro, Berri, Facundo Andreazzi, con los 4 que estamos ingresando. Perfecto, bueno, muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Bueno,